Hay muchos momentos épicos, y considero este uno de ellos. Tengo una teoría, pero no sé qué opines. Yo siento que aquí va a ganar o va a agarrar mejores cosas, el que traiga mejor vista de halcón, güey, para alcanzar a ver mejores cosas, güey. Tres doritos después. Güey, estás bien pendejo. ¡No mames! Uy, esta es mía, güey. Andas valiendo, güey. Uy, güey, tú estás robado, güey, qué chingón. ¿Cuánto por este, jefe? ¡Ay! ¡Eso era mío! ¿Cuánto? Que subieron el precio, güey. No cabe duda que es un estúpido. Sí, estoy por estar bien pendiente. Algunas horas atrás. ¿Recuerdan a mi compa el Huawis, el que me ayuda a grabar los videos y todo eso desde hace algún tiempo? Pues ya va a incursionar para grabar videos. Y esta va a ser su primer video y su primera colaboración. El objetivo del video del día de hoy es ver quién compra mejores cosas de videojuegos, en sí de tecnología, con tan solo 500 pesos. Este video va a estar grabado desde dos perspectivas, desde la mía y también desde la del Huawis. Si quieren ir a ver su perspectiva, los invito a que vayan al link de la descripción y el primer comentario. Verdaderamente cada quien encontró cosas bastante chidas y su cacería va a estar en su canal. Y próximamente estaremos subiendo más y más videos en colaboración, así que va a seguirlo de una vez. Ya que conocemos al tianguis del Salado, ¿qué hora es, güey? Son las 9 de la mañana. 9:09. ¿Te parece si como a las 10 nos volvemos a encontrar en la señora que vende las compus? Ah, pues sí, estaría chido. ¿Y si acabas antes o acabo antes te echo un fonazo a ver cómo vas? ¿Qué le voy a dar, güey? ¿Qué vas a llevar, muñeca? Te voy a ver dónde me pierdo. Entonces, la dinámica es la siguiente. En el transcurso de una hora, cada quien irá en busca de mejores cosas en el tianguis del Salado. Es decir, cada quien agarrará una calle y encontrará el mejor camino. Y el que encuentre la mejor cacería será el ganador del video y ustedes lo decidirán al final. Así que comenzamos. ¿Es en cuánto? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Y esa? 500. ¿Cuál? 950. Gracias. ¿El control en cuánto lo tienes? ¿El 1000? Gracias. ¿Te compra de válvula 10? ¿En cuánto la Génesis? 200, amigo, la consulta. ¿Ya están grabando ahora? ¿Ah? ¿Ya están grabando? Sí. ¿Ya han agarrado algo bueno o no? Ahorita no. No. ¿No ha caído nada? No, ahorita ha estado bien flojo. Sí, no ha habido merca. Y la poca que hay, pues ya quieren bien caro, pero ya no dejan nada también. Sí, se ha escaseado la merca. Estuvimos haciendo una larga negociación con el Don y llegamos a un acuerdo. La Nintendo Wii y la Sega Genesis, las dos nos valieron 250 pesos. Es un precio bastante bueno, aproximadamente unos 13 dólares y está bastante bien. Y todavía seguimos teniendo la mitad del presupuesto para seguir buscando cosas. Pero no vamos a seguir aquí en el tianguis, sinceramente ya era un recorrido bastante largo. Y como pueden escuchar con
la plática con el don, ha escaseado mucho la mercancía y no vende nada y todo está muy escaso, así que no vale la pena quedarnos en el tianguis a comprar cosas que no son muy buenas. Así que ahora vamos al siguiente tianguis, al tianguis de Santa Cruz Mellehualco, a ver qué sale. Algunas horas después... ¿Qué onda, mens? El día de hoy regresamos a este queridísimo tianguis con el cual empezamos a grabar videos. Vamos a empezar aquí a chacharear. Estamos en el otro extremo del tianguis. Aquí más o menos empieza. Es el tianguis de Santa Cruz Mellehualco. Es el que está al lado del tianguis de las Torres. El de las Torres está para allá y el de Santa Cruz empieza acá. Y es casi la misma distancia, la misma longitud, y pues esperemos esté igual de largo e igual de bueno para chácharas. Así que bueno, pues empecemos. Tengo una teoría, pero no sé qué opines. Yo siento que aquí va a ganar o va a agarrar mejores cosas el que traiga mejor vista de halcón, güey, para alcanzar a ver mejores cosas, güey. Tres doritos después. Güey, estás bien pendejo. ¡No mames! ¡Uy, uy! Esta es mía, güey. Andas valiendo, güey. ¡Uy! ¡Uy, tú sos un robot, güey! ¡Qué chingón! ¿Cuánto por este, jefe? ¡Ey! ¡Eso era mío! ¿Cuánto? Que subieron el precio, güey. No cabe duda que es un estúpido. Sí, estoy por estar bien pendejo. Déjale, digo, uno y medio, jefe. Ese perro será mío. ¿Qué jugada fue esa? Bueno, sí estoy, jefe. ¿Dos y medio? Pero... pues quieras o no, ya salió la cacería del mes, güey. Güey, imagínate que ese... del pinche año, güey. Güey, imagínate que ese pinche yeti, güey. Dale, sí, con madre. Fácil, yo digo que sí ha de prender porque la entrada no está chingada, güey. Yo la vi, estaba muy perra. Se iba a meter en la carcasa del otro. ¿Sabes qué estaría chingón? Como ese yeti a lo mejor sí esté bien, ves que se le puede cambiar la pieza de arriba, güey. La que trae abollada. No más trae soldado como cuatro cables, güey. No estaría chingón. Si pueden recordar, en el tianguis del Salado nos gastamos 250 pesos, y ahorita que compramos el Blue Yeti igual fueron 250 pesos. En total ya llegamos al límite, 500 pesotes en los tianguis. Pero al Huawei todavía le hacen falta comprar algunas cosas para completar su presupuesto. Y les voy a dar un spoiler: se encontró una Xbox One S, como pueden ver. Y pues si quieren saber el precio y cuánto le costó, pues vayan directamente a su video y su canal en el link de la descripción y en el primer comentario. Y pues creo que es hora de regresar a casa. Algunas horas después... todas las consolas y todo lo que compramos lo platicamos y lo calamos en directo. Si no sabes, estamos haciendo directo en Facebook Gaming. Me pueden encontrar como Spector Gaming. El link igual estará en la descripción de este video para que te vayas a pasar por los directos. Igual juego algunos juegos, les cuento de algunas cosas y también calamos las consolas. Así que si quieres estar más activo en este pedo, pues venme a seguir a la página de Facebook. Ya casi llegamos a 200,000. Compartido, gracias a toda la gente que está compartiendo y está donando sus estrellitas. A ver. Igual ya vamos a anunciar que vamos a hacer los directos aquí de calaciones y todo eso. Ahí está. ¡Ah, sí prendió! ¡Mira! Podría ser el fin del hombre araña. ¡Ah, es cierto! Ahí está mi Nintendo Wii. Me costó 125 pesos, está bien. ¡Puta, qué ofertón! Ay. Bueno, pues mi Nintendo Wii ya está conectada. Cable de alimentación. Y ahorita le ponemos cable de vídeo. Ahí está. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos todos? Aquí está la Nintendo Wii. Vamos a proceder a hacer la calación. Ahí les va. Oh, la estoy encendiendo y no enciende. ¡Ah, mira! Oh, ahí, wow, sí, ahí, sí, está, sí. ¡Ahí está! ¡Encendió! ¡Encendió! Creo que no. Ahí está. Lo vieron, pero sí, bien. Parpadeó en azul y ya. Ah, pero no está en el... ¿Por qué sí está en el RCA? Sí, está en señal. Ah, güey. Dejen su F mayúscula, bros. Dejen su F mayúscula.
Mi Wii prende, pero no da video. A ver, lo voy a volver a conectar, mira. Prendió diferente. Pues voy yo. Voy yo ahora, pero les voy a decir otra F en el chat. Esta sería de Genesis. El señor dijo que sí funcionaba. Esta, pero ¿saben cuál es el pedo de aquí? Que el cable de alimentación no lo tenemos. O sea, esta consola funciona, pero no trae cable. Así que ese es el pedo, ¿eh? El único pedo de aquí. No creo encontrar ese cable de alimentación. Es como de celular, no sé. Pero sinceramente no lo tengo. Se aplicaron con el Xpector la de... Te lo juro, ¿eh? Que me parte un rayo así. Que me parte un rayo si no jala. Ese güey. Pero, ¿qué te parece si paso por mi Yeti? Estoy nervioso, güey. Pero está bien. Está bien. Después de lo que pasó, que ellos no saben, pero... Está bien, está bien. El Yeti. Ahí está. ¿Están listos para que probemos el micrófono? Yo quiero el Blue Yeti. Miren, vamos a mostrarles el Blue Yeti que dicen que lo compran. Miren, lo han visto así, pero no lo vieron de este lado. Miren, está totalmente abollado. Sinceramente no creo que funcione. ¡Oh, ¡No, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Lo jaló! ¡Lo reconoció! ¡Miren! ¡No! ¡Sí, sí sirve, güey! ¡Sirve el mod! ¡No seas mamón! ¡El macho! Vamos a cambiar una escena de aquí, del directo. Vamos a tratar de vincularlo directo. A ver. A ver si funciona el micrófono. Si no... ¡Ay! Mira, ¿cómo nos escuchan? Están escuchándonos a través del Blue Yeti de las chácharas, ¿eh? Miren, lo estoy tocando. A ver, agrega la escena, la GoPro, para que puedan verlo, güey. Ah, sí, va. Ahí está, bros, ¿pueden verlo? Miren. Hola. Estamos hablando desde el Blue Yeti, ¿eh? ¿Cómo escuchan? Díganme, ¿cómo nos escuchan? Si nos escuchan con fidelidad. ¿Se escucha? ¡Oh, dice que se escucha! ¡No, no, no! Ahí está. Güey, estoy que no me la creo. Están escuchándonos con este, ¿eh? Para que vean. Y me van a decir, ¿por qué se emocionan tanto si el micrófono no se escucha tan bien y todo eso? Pues es porque el Blue Yeti está mal configurado, está en el modo estéreo. Y como la carcasa está mal puesta y los botones están algo forzados, no se puede cambiar el modo. Pero si lo configuramos como este Blue Yeti, con tan solo 250 pesos que se invirtieron en las chácharas, podemos obtener la calidad de audio que están escuchando ahora mismo. Solo es cuestión de desmontarlo y acoplarle todo, ¿no? Es demasiado fácil. Si quieren ver todo el proceso, igual en el canal del Mavis, que él es un micrófono y lo va a restaurar con las piezas de este y todo eso, para que a lo mejor salgan dos micrófonos, igual vayan a verlo. Pronto va a salir el video, así que estén demasiado atentos. Pero por el día de hoy eso fue todo. Con tan solo 500 pesos compré una Nintendo Wii que no jalaba, una Sega Genesis que sí jala y un Blue Yeti de incluso más de 4000 pesos por tan solo 250. En verdad es que hoy fue un día bastante bueno en las chácharas. Vayan a ver su parte del Mavis o del Huawei, como le quieran decir, y después me platican cómo les pareció todo eso. Quién ganó, quién perdió, por qué ganó y todo eso. Y después haremos otro capítulo igual con consolas. O veremos qué hacemos, ¿no? Ya será cuestión de que lo veamos. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y suelo subir este tipo de videos. Si te gustan, suscríbete, activa la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Ser hipócritas, no lo creen así, humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos. Hoy.